con imágenes que corresponden a la ciudad de Tres Arroyos, escenario donde días pasados se llevó adelante la segunda presentación por el campeonato de esta temporada 2015, las divisionales de APPS con promocional 850 y monomarca 1100, un excelente parque automotor por la cantidad de calidad y terminación y la presencia de las dos categorías que realmente le dieron un marco apropiado, un marco de lujo a este muy bien presentado autódromo que tiene la gente del motoclub de la ciudad de Tres Arroyos, segundo Cholo Taraboreni.
Los protagonistas de la gran final de la tarde, categoría monomarca, circuito segundo, Cholo Taraborelli de la ciudad de Tres Arroyos, segunda fecha del campeonato 2015, que van por este sector del circuito rumbo a lo que es la grilla de partida. Allí vemos a Yamil Secchi con el auto número 2, el subcampeón de la categoría, lo hace Lucas Palín en la zona del descenso rumbo a la grilla de partida. Aparece el auto número 4, el de Benito Juárez, también está presente Agustín Dilema. Y de esta manera, rumbo a la grilla de partida, los protagonistas de la gran final de la tarde, cuando el semáforo de rojo pasa a verde, Daniel Cravatín que estaba adelante, Franquito Favre que estaba segundo, Leo Siglioli que llegaban en esa posición a la curva número uno, todos ordenaditos en la zona de frenaje, doblando hacia la derecha y mandan el camino, situación que no abandonaría a lo largo de todas las vueltas. Daniel Cravatín, el de Sierra Chica, se imponía en 15:33:42. Segundo lugar, otro motor de elaboración, Crevatín. Franco Fauret de Benito Juárez estrenaba auto y mecánica. El segundo escalón del podio para el de Benito Juárez. Tercero, en implacable persecución, Leopoldo Siroli de Olavarría. Cuarto lugar, muy buena la actuación de José Caruso, que se viene afirmando carrera tras carrera el de Benito Juárez. Quinto clasificado, Emiliano Juez. Sexto lugar para el local, Darío Alonso. Séptimo lo hacía Guido Barnice, que había tenido unos problemitas en la serie y se venía recuperando. Octavo lugar para Nahuel Sánchez, noveno Hamlet Simona, cerraban los 10 primeros clasificados el de Sierras Vallas, Oscar Fornes. En el décimo primer lugar, Diego Valice, que reaparecía con un auto totalmente nuevo, impecablemente presentado. En el décimo segundo, en la misma situación, Guillermo Escribano. Tercero, el subcampeón de la categoría, Fernando Yamiseki. Décimo cuarto, Lucas Palín. Décimo quinto, Ramiro Elisiri. Décimo sexto, Cristian Ayala. Y décimo séptimo, con vueltas menos, Ignacio Guisasola de Tres Arroyos. En la ceremonia del podio festejaban una jornada inolvidable Daniel Cravatín, Franco Fauret y Leopoldo Siroli.
¡San Lerdo! ¿Quién es el primero? ¡Hace mucho que... ¿Listo?